A principios del 2013 me tocó visitar una planta en El Salvador que se dedica a la industria azucarera. Mientras hacía el recorrido por la planta, me topé con una transmisión de rueda dentada y tornillos sin fin, y me llamó muchísimo la atención por dos razones. En primer lugar, por su tamaño, pues era inmensa, y para un equipo de esas dimensiones es necesario utilizar un motor de 10 caballos de fuerza, ya que necesita mucha energía para poder transmitir la potencia. En segundo lugar, porque estaba expuesta. Esto quiere decir que es una transmisión peligrosa. Si alguna persona llegara a pasar cerca su mano o accidentalmente se atorara un chaleco, camisa o algún accesorio y quedara trabado en el movimiento de la rueda, podría suscitarse un accidente grave o incluso catastrófico, como perder un brazo o una pierna. Por estas razones, ofrecí a los ingenieros de la planta brindarles una solución con nuestro producto Bevel Body Box para quitar la transmisión expuesta. ¿Y por qué decidí ofrecerles este equipo? Para ayudarles también con el ahorro de energía, pues el Bevel Body Box es tan eficiente que con un motor de solo 3 caballos de fuerza se alcanzó la eficiencia que ellos tenían anteriormente con uno de 10 caballos de fuerza. Entonces, ahora cuentan con mayor seguridad, pues ya no hay ninguna parte expuesta que esté girando y que pudiera llegar a provocar algún accidente a alguno de los operadores o a cualquier persona que camine cerca de la máquina. Y tienen un equipo más compacto, podría decir que incluso hasta pequeño, si lo comparo con lo que tenían antes, lo que ayuda a un ahorro de energía. Similar a esta implementación, me ha tocado realizar varias en prácticamente todos los ingenios, no solo de El Salvador, sino de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e incluso del Caribe. Comento esto para que en caso de que otros ingenios tengan algún cristalizador o semillero y pudiera estar presentando este mismo problema, sepan que nosotros tenemos la solución.